Esa morenita es buena, yo tengo una morenita, esa morenita es buena, ella come bacalao, y yo como berenjena, ella come bacalao, y yo como berenjena, y ella es morenita, ella come berenjena, y yo como bacalao, ella come berenjena. Señores, ¿qué es lo que es, señores? ¿Cómo están? Felicidades, un abrazo a larga distancia. A mis amigos de Instagram, a mis amigos de Facebook, a mis amigos de YouTube, díganle algo a usted, Maromo. Mis amigos de Instagram, wow, pero qué palabra más chula, papá. Yo sé hablar, yo me confío. Ahora estoy en un tolete. No, siempre, toda la vida. Ya, muy bonito porque te enseñó a ti a eso. Ay, yo sé tipo de hablar. Pero no, no me enseñó a ti. Espérate, espérate, espérate. Esto se lleva así, esto se lleva así. Está vacía. ¡Mírala ahí! ¡Anda ya! No, lo que pasa es que tenemos un compadre que le llaman Pesaroso. Y hoy está... ¿Dónde está hoy? Está lejos. ¿Anda pegando un cuero? ¡Sí, compadre Pesaroso! ¡Está lejos! ¿Algún cuero está pegando? ¡Ah, está en Costul! ¡Ah, está en Costul! ¡En Costul! Costuil, compadre. Pero déjale estar en ese baño, que aquí no estamos en ese baño. Aquí estamos en Santo Domingo. Exacto, pero tiene miedo ahí. Dice Costuil. ¿Costul? Costul. Está para Costul hoy. Ah, tú sí, está para Costul, para allá. Compadre, goza mucho para allá. Duro, 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 compadre. Pele. Sí, pele duro para allá. Se da cuenta que la doña no se le cuenta porque hay un papá. No, porque él no va a pelear con mujer, él va a pelear con hombre. ¿Eh? ¿Con hombre? El amor no se pelea, el amor no se pelea. ¡Pero! ¡Cante como un gallo! Pero bueno, hablando de gallo, y un gallo que nosotros tenemos por allá, pues... Rombetillo, San Rafael. San Rafael, sí. Dale un saludito al gallo por ahí. Es que el compadre Eddie está lejos, el compadre Eddie me ha botado. El compadre, no. El compadre Eddie es un tolete de hombre. Sí. Estamos hablando de gallo. Yo atiendo cada vez que le doy su pela, ¿verdad? No, pero tú no sabes, el cuentecito de gallo. Ah. El gallo hizo una jugada y apostó con un tipo allá a que se ganaba, si él perdía, el tipo lo... Al gallo. Sí, el gallo. Y si el gallo ganaba... Y si el gallo ganaba... Al tipo. Al tipo el gallo... También. También. Oye, resulta que el gallo ganó. El gallo ganó. El gallo ganó. ¡Qué gol! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, pepa, pa! Oye, pero... ¿Y entonces? Dice algo ahí a la gente. No, pero tú estás haciendo su cuento, yo no. Yo estoy escuchando a usted. Sí, pero tú sabes que tú tienes tu cuentecito también. Acuérdate de cuando tú ibas allá al cruce Pirula. A jugar gallo. A jugar. Yo no acabé en cruce Pirula. ¿Te acuerdas cuando fuimos a jugar gallo allá al cruce Pirula? Sí, que estamos ahí. Y estás eso, el hermano tuyo. Apostando cuatro ahí. Y tú estás ahí. Y cuando el dueño de la gallera ve que tú estás sacando cuarto ahí, y serio, y le amanece el dueño de la gallera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahuco, ahuco, ahuco! No, lo que decía era que, estaba raro que yo no miraba los gallos. Sí, me sacando dinero de maldito. Y dándole duro a ese gallo. Y el gallo nosotros matado casi. Y tú ahí que no te intermediabas. Y el hombre decía, el dueño de la gallera decía, ay, el tío mío se va a morir aquí, porque el tío mío no va a tener tanto cuánto para pagar. Y el tío mío ganó maletera, así ya no la papeleta, compadre. Cuando la papeleta era papeleta, ya no sabes. Ay, Dios mío, ya me controla mi lengua. ¿Qué hombre que habla, Dios mío? ¿Y qué tú quieres? ¿Para qué que nosotros?
nosotros estamos aquí. Pero es para hablarle a la gente. Pero Pablo está hablando disparate. Ah, entonces es disparate. Dígame, dígame de la gente hoy, de que de Abinader, de la gente. Espérate. Oye, yo tengo la sangre un poco contenta, así que no me haga involucrar la sangre otra vez. ¿Y por qué? Adiós, pero, ¿y tú no oyes lo que estaba diciendo el tipo ese? ¿Cuál tipo? El tipo ese que llamó a la programa esa que estaba hoy. ¿Y qué lo está diciendo eso? Sigue diciendo que agarren la gente esa y lo metan preso. ¿Pido y pa' qué? Dígame usted. Si tú hay que viene ahí, ¿a qué que viene? A robar. ¡A buscar! ¿Y cuando viene con hambre? Ahí es que va a buscar, ¿no? Exacto. Entonces, donde hay comida, es que hay que estar. Uh-huh. Así que esa gente que van a salir de ahí, déjenlo tranquilo. Sí, que vivan su vida. Preso, ¿qué? No. ¿Preso de qué? Ay, ¿preso de qué? Yo le digo a mi amigo, porque es amigo mío, sí, el nuevo presidente de la República, sí, es amigo mío. Mi compadre, ese es mi compadrito de alma. Sí. Y yo le digo a mi compadrito. Dame una botellita, dice. No, una botellita. ¿Y por qué quiero una botellita? Yo quiero un galón. Ah, bueno. Un galón así, grandote. ¿Por qué yo voy a hacer con una botellita? ¿Una botella? No. Entonces, yo le digo a mi amigo, a mi compadre, que no se lleve de nadie. Que no se lleve de nadie. Que haga su cosa bien. Como menta. Exactamente. Que haga sus cosas, su silla. Y haga lo que va a hacer, pero no se lleva de nadie. ¿Cómo es usted? Exacto. ¿A usted nadie lo domina? A mí nadie me domina. ¿A usted lo domina usted la mujer? Eso, sí. Ay, sí. Maroma. Maroma me domina a mí, porque cuando Maroma me dice a mí, Maroma, esto es... Digo, dime, mamá, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, porque tú sabes que yo quiero hoy vaca. Y yo le doy vaca. Yo soy vaca, mi maroma, ¿sabes? Vacaciones. Ah, pero tú... No me arrinconas. Pero es porque yo... Pero es verdad. No me arrinconas. ¿Qué pasó? Que si yo me encojo, soy un hombre peligroso. Igual. ¿Tú lo sabes? Claro. ¿Tú lo sabes que eres el lado de un desgraciado? Sí. Así no, que, bueno. ¿Por qué no eres el lado? Pero hablando de compañero ya... ¿De cuál? El señor Pesteroso no te dijo nada, no te ha llamado Pesteroso. Sí que no me llamó, a mí me dijo que pase. Pacotul, ¿cómo es Pacotui? No, pero vamos a desearle... Yo no voy a desear nada. Muchas cosas buenas, Pesteroso, por allá. Yo no, porque él se fue y le pidió permiso. ¿Eh? Hay que contarle esos días. Ah, sí, vamos a multarlo. Le vamos a meter una multa de 25. Ya. De 25. Sí. Entonces, Teodoro, entonces nosotros estaremos en San Cristóbal, ajá, ¿sabes? El domingo. El domingo, allá estaremos dándole mucha cosa buena a la gente. Ah, sí, sí. Que nos guarden el puerco, matado. Y Maromo le gusta la cabeza y la oreja. Ah, sí. Sí. Eso es lo que yo como de puerco, cabeza, rabo y oreja. Wow. Yo estoy en la carnicería hoy. ¿Estaba allá hoy? Sí, maté una vaquita. Ah, fue vaca lo que mató. Oiga, y eso se fue, así. Fue. Y lo que me quedaba le dije, rabo. Y viene una doña y me dice, oiga, Maromo, ¿cuánto vale ese rabo? Digo, vale 300 pesos. Y me dijo, déjame ahí que yo vengo ahora. Tengo los cuartos y me dio los cuartos y cuando le toqué los rastros, viene otra mujer y me dice, Maromo, dígame señora, ¿no hay un rabito por ahí? Digo, sí, aquí tengo un rabo grande, ¿cuánto vale, Maromo? Digo, vale 300, también se lo vendí. ¿Qué me moraba? Anda en la mierda,
Y cuando viene la vieja a buscar el rabo. La primera. Oye, la segunda. Sí, la primera. La primera, pues. Y cuando viene a buscar el rabo, madre mía, que yo le digo. Ay, señora, pero escúcheme, señora. Ay, yo vendí el rabo sin darme cuenta. Aquí lo que me quedan son una lengüita. Y dice, usted va a tener que darme mucha lengua para ese rabo. Y me espérate, señora, aguántese. Aguántese, que así no es que hablamos. Señores y señores, yo me tengo que ir porque sí, esto... No, porque usted sigue siendo soporta tan feo así. Yo me tengo que ir porque esta prenda... Esto está jorrón y yo tengo que ir lejos hoy. O sea, que pato. Despídese, señor Tenoro, de su público. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que le haya gustado nuestro show. Y mañana será otro día, ¿ok?